Hola de nuevo. Vamos a seguir hoy con el tema de los estados financieros de la empresa. En la pasada sesión estuvimos hablando de la información contable. Vimos los tres elementos del patrimonio de la empresa y también vimos la ecuación fundamental de la contabilidad. Eh, se me olvidó comentaros que es importante que tengamos en cuenta la, eh, el orden que tienen las cuentas dentro de las masas patrimoniales. Y fijaros, vamos a ver. En el activo las cuentas están ordenadas de menor a mayor disponibilidad, ¿vale? Las cuentas del activo, las primeras que se colocan se transforman difícilmente en dinero y las últimas cuentas que tenemos en el activo son muy disponibles, ¿vale? El criterio de disponibilidad. La facilidad que tenemos de transformar el activo en dinero por el contrario la parte del patrimonio neto y el pasivo se colocan las cuentas en orden de menor a mayor exigibilidad vale el criterio aquí del orden es el de la exigibilidad exigibilidad vale en este sentido es de capital muy poco exigible a capital muy exigible como puede ser el pasivo corriente, que es pasivo a corto plazo, deudas a corto plazo que no las van a exigir en muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Activo de menor a mayor disponibilidad y patrimonio neto y pasivo se colocan de menor a mayor exigibilidad. Bueno, pues entonces en esta sesión vamos a ver las distintas cuentas o los distintos componentes de las tres masas patrimoniales. Y empezamos con el, pas, el activo no corriente o activo a largo plazo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con ello. Fijaros, lo primero que vamos a colocar en el activo no corriente son las cuentas que se corresponden con el inmovilizado intangible. Acordaros, el inmovilizado intangible es aquello que no se puede tocar. ¿Qué tenemos aquí? La propiedad industrial. ¿Vale? Por ejemplo, la propiedad industrial podría ser, un ejemplo que vais a ver claramente, es el de la marca de Coca-Cola. La marca Coca-Cola, simplemente con la marca, ya tiene un valor económico muy alto. ¿vale? Eso es lo que podríamos considerar propiedad industrial. Otro concepto son los derechos de traspaso. Pasa un poquillo lo mismo. Es algo que no se puede tocar, pero que tiene un valor. Otro elemento que no se puede tocar, otro elemento intangible, son las aplicaciones informáticas. ¿vale? Los programas informáticos. Luego tenemos el inmovilizado material. Esto ya sí que son elementos que se pueden tocar. ¿Qué tenemos aquí? Pues fijaros, en primer lugar tenemos los terrenos y bienes naturales. Un terreno, una finca, eh, una huerta de uso eh, de empresa, ¿vale? Las construcciones, aquello que se está construyendo, eh, un edificio. ¿Vale? Instalaciones técnicas. Instalaciones técnicas podría ser, por ejemplo, una gasolinera, ¿vale? Que es la instalación entera, es algo técnico, ¿vale? Luego tendríamos la maquinaria, todas las máquinas de la empresa, de, de, independientemente de su tamaño y de su duración. En el utillaje tenemos las herramientas, ¿vale? Herramientas y utillaje. El mobiliario, todos los muebles de la empresa, ¿vale? Mesas, sillas, eh, estanterías, todo. ¿Vale? Equipos para procesos de información. ¿Esto qué son? Aquí tenemos ordenadores, tenemos impresoras, eh, fax, todo ese tipo de elementos, ¿de acuerdo? De teléfonos. ¿Vale? Y por último tenemos aquí los elementos de transporte. ¿Vale? Furgonetas, camiones, coches, todos los vehículos que tenga la empresa. Aquí en contabilidad les denominamos elementos de transporte. Luego tenemos las inversiones inmobiliarias. ¿Vale? Las inversiones inmobiliarias son. Eh, no son mmm, no son muebles, ¿vale? Las inversiones inmobiliarias son edificios, terrenos, como dice aquí, terrenos y bienes naturales y construcciones, ¿vale? Pero tenemos una diferenciación entre estas inversiones y estas. ¿Cuál es la diferencia? Que estas se utilizan para la actividad habitual de la empresa. En cambio estas no son inversiones, es decir, algo que se ha comprado un terreno, un edificio, una construcción, que se ha comprado pero simplemente como inversión, no se van a utilizar en la actividad habitual de la empresa. Luego tenemos inversiones financieras a largo plazo. Fijaros, aquí tenemos inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio, ¿vale? Son inversiones a largo plazo en algo que le va a dar una rentabilidad a la empresa. ¿Vale? Y luego tenemos créditos a largo plazo, créditos que concede la empresa, no que recibe, sino préstamos que la empresa concede a terceras entidades y que nos van a proporcionar una rentabilidad. Y cuidado, aquí a largo plazo. Y por último, en el activo no corriente o de largo plazo, vamos a tener las amortizaciones acumuladas del inmovilizado. Y diréis, ¿por qué esto está puesto en rojo? Bueno, pues esto lo he puesto en rojo. Muy a conciencia, ¿por qué? Porque esto va restando, ¿vale? Aunque esto forme parte de la estructura económica de la empresa, las amortizaciones acumuladas lo que reflejan es una pérdida de valor de todo esto, ¿vale? Es una pérdida de valor de toda esta parte. Fijaros, tenemos amortización acumulada del inmovilizado material, podría ser, por ejemplo,. Una amortización acumulada de un elemento de transporte. ¿Por qué? Porque un elemento de transporte lo compramos hoy y dentro de cinco años, cada día que pasa, tiene menor valor. ¿Vale? Por tanto, cada ejercicio económico se tiene que reflejar la pérdida de valor de ese elemento de transporte. Si nosotros compramos un programa informático que es una aplicación informática, esta aplicación informática también pierde valor conforme pasa el tiempo. ¿De acuerdo? Por tanto. También vamos a dejar reflejado la pérdida de valor de esa inversión en una aplicación informática. Y con las inversiones inmobiliarias pasa lo mismo. También tenemos que dejar reflejado la pérdida de valor de esa inversión. Vale? Entonces, por eso lo he puesto en rojo. Porque en la contabilidad lo vamos a dejar reflejado no en negativo, pero sí tenemos que tener en cuenta que esto se va a restar del valor del activo no corriente. Seguimos con el activo corriente, el activo a corto plazo. ¿Vale? Vaya. El activo a corto plazo. En este caso... Eh, lo que tenemos son elementos que tienen una duración inferior al año. Y aquí tenemos tres submasas patrimoniales. Primero tenemos las existencias. Dentro de las existencias que tenemos, pues fijaros, aquí tenemos, por un lado, lo primero las mercaderías. Las mercaderías son aquellos productos que la empresa tiene preparados para vender vale que lo compran directamente para venderlo. Luego tenemos las materias primas, aquellas materias que se compran para elaborar otros productos que van a ser los productos terminados. Entonces, mercaderías, productos que hemos comprado para vender. Materias primas, productos que hemos comprado para elaborarlos en mayor o menor grado que finalmente se van a transformar en productos terminados. Y por último tenemos otros aprovisionamientos. Aquí tenemos envases, Embalajes, etcétera, ¿vale? Vale. Luego tenemos el realizable. El realizable son, como os he puesto aquí, derechos de cobro. Son deudas que otros tienen con la empresa, ¿vale? Son es dinero que nos deben a la empresa. ¿Quién nos debe dinero? Nos debe dinero los clientes. Podemos tener inversiones financieras a corto plazo y nos deben dinero en esa inversión financiera. Podemos tener clientes efectos comerciales a cobrar. ¿Qué diferencia hay entre clientes y los clientes efectos comerciales a cobrar? La diferencia es que esto está documentado en un efecto, en una letra, en un pagaré, está documentado de alguna manera. Hay un documento que justifica esta deuda que un cliente tiene con la empresa. Podemos tener otro tipo de deudores. Gente que nos debe dinero, los clientes son clientes de la actividad comercial. Yo le vendo un colchón a un cliente porque yo me dedico a vender colchones y ese cliente me puede deber dinero. Pero podemos tener deudores y no necesariamente por eh, la actividad comercial habitual de la empresa, ¿vale? Eso es otro tipo de deudor. También podemos tener deudores efectos comerciales a cobrar. ¿En qué se diferencia el deudor efecto comercial a cobrar del deudor normal? Lo mismo, hay un documento que justifica que hay un tercer individuo o una empresa que nos debe dinero, ¿vale? Luego tenemos la hacienda pública deudora por conceptos fiscales y fijaros, aquí es la hacienda pública quien debe dinero a la, a la empresa. Un ejemplo, pues que el, nos tienen que devolver dinero de la declaración del IVA, nos deben dinero y en, hasta que no nos lo devuelvan lo, lo tenemos que reflejar aquí como hacienda pública deudora por conceptos fiscales. En el mismo sentido podemos tener organismos de la seguridad social deudora. La seguridad social nos puede deber dinero a nosotros, vale. No suele ser lo común, pero se puede dar el caso que hayamos pagado eh, seguridad social eh, de los trabajadores en exceso y que la seguridad social nos deba dinero. Y por último tenemos el disponible, vale. Y aquí os he puesto este símbolo del euro porque esto sí que está en dinero más o menos efectivo. Aquí tenemos la caja, que sí que tenemos una caja en la empresa donde tenemos dinero guardado, y luego tenemos bancos e instituciones de crédito, donde tenemos cuentas corrientes. Con un dinero que tiene mucha disponibilidad porque en cualquier momento podemos ir a nuestro banco y sacar dinero. ¿De acuerdo? Entonces, repito, dentro del activo corriente o de corto plazo tenemos las existencias. Existencias que son todas las mercaderías, materias primas, productos terminados, envases y embalajes que utilizamos para vender. Tenemos los derechos de cobro que son deudas que otros tienen con nosotros, es decir, dinero que nos deben. ¿Vale? Os lo pongo aquí. Dinero que nos deben. ¿Vale? Y por último, tenemos aquí el disponible. Euros en efectivo. Dinero efectivo. Efectivo. ¿Vale? Por tanto, como veis, aquí también lo hemos colocado de menor a mayor disponibilidad. ¿Qué es más fácilmente transformable en dinero? ¿El dinero en el banco o la mercadería? Obviamente el dinero en el banco llevo y mañana y saco mi dinero. La mercadería no sabemos cuántos días vamos a tardar en transformar esa mercancía en dinero. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos. Por último, vamos a ver el patrimonio neto y el pasivo. Lo primero que tenemos, acordaros, os he comentado antes que aquí lo colocamos de menor a mayor exigibilidad. Vale? Entonces, lo menos exigible es el capital que tiene la empresa, el capital que han aportado los socios, el capital que ha aportado el único, por ejemplo, socio que ha montado a la empresa. Luego tenemos las reservas, que las reservas qué son? Las reservas son beneficios no distribuidos. Después del primer ejercicio, si tenemos beneficio, la empresa puede decidir si va a repartir ese dinero entre los socios o lo va a guardar como reservas. Es como la hucha, ¿vale? la huchita que puede tener la empresa y por último tenemos el resultado del ejercicio que pueden ser pérdidas o puede ser beneficio vale puede ser beneficio o puede ser pérdida este beneficio si no lo reparten se va a reservas si sí que lo reparten se puede ir a capital social por ejemplo vale y si es una pérdida lo que va a hacer es restar del capital social el ejercicio siguiente vale iría restando el beneficio Luego tenemos el pasivo no corriente o insisto, deudas a largo plazo. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Los proveedores del inmovilizado a largo plazo. Inmovilizado, por ejemplo, maquinaria, ¿vale? Yo he comprado a la empresa, ha comprado maquinaria y le hemos pagado a plazos. ¿vale? Y si la pagamos a más de un año es un proveedor de inmovilizado a largo plazo. Imaginaros que he contratado a una empresa para que me construya un edificio. Seguramente no lo vamos a pagar en el corto plazo sino que lo vamos a pagar en el largo plazo. Y ese edificio forma parte del inmovilizado y yo lo voy a pagar en varios años, por lo tanto sería un proveedor de inmovilizado a largo plazo. Esa deuda, si la documentamos con documentos más o menos oficiales serán efectos a pagar a largo plazo. Y por último, podemos tener deudas a largo plazo con entidades de crédito. ¿Vale? Con bancos. Un préstamo que nos ha concedido un banco a pagar en más de un año, eso sería una deuda a largo plazo con entidades de crédito. ¿Qué nos encontramos en el pasivo corriente o deudas a corto plazo? Pues lo que tenemos en las deudas a corto plazo son, lo primero, proveedores. Los proveedores, eh, fijaros que aquí tenemos proveedores y acreedores, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre los proveedores y los acreedores? Los proveedores son los que nos, a los que debemos dinero por la actividad comercial. ¿Vale? Un ejemplo. Yo... Soy una tienda que se dedica a vender colchones y yo le compro colchones a Fles y le compro colchones a Picolín y le compro colchones a lo Mónaco. Lo Mónaco, Fles y Picolín son proveedores. Si yo les compro colchones y no se los pago, se los dejo a deber, yo tengo que dejar eso reflejado en proveedores, ¿vale? Si esa deuda la dejo documentada en un efecto comercial, sería proveedores efectos comerciales a pagar, ¿vale?, entonces, si yo le debo dinero a los que me abastecen de productos que yo voy a vender, son proveedores, ¿de acuerdo? Luego puedo tener acreedores por prestaciones de servicios. Estos acreedores ya no son directamente acreedores por la actividad comercial de la empresa, sino que puede ser, imaginaros, eh, yo soy un establecimiento que vende colchones, pero contrato a un a una gestoría para que me lleve toda la contabilidad. Y si le debo dinero, ese sería un acreedor. Yo le debo dinero a la gestoría, pero no le debo dinero por la venta, por el pago de mis colchones, sino que le debo dinero por un servicio que me está prestando la gestoría. ¿De acuerdo? Entonces sería un acreedor por prestación de servicios. Puedo tener esa deuda documentada en un efecto y sería un acreedor efecto comercial a pagar, ¿vale? Porque es una deuda. ¿De acuerdo? Luego puedo tener deudas a corto plazo con entidades de crédito. ¿Vale? Esto es lo mismo que la de arriba, pero esta es a corto plazo. Un banco me ha prestado dinero y se lo, voy a, se lo voy a devolver en un plazo inferior al año. Por eso está a corto plazo. Por lo tanto, veis que puedo tener deudas a largo plazo con entidades de crédito, deudas a corto plazo con entidades de crédito. De acuerdo. Y aquí nos pasa también un poquillo lo mismo que teníamos en el activo. En el activo teníamos Hacienda Pública y organismos de la Seguridad Social eran deudores. Aquí lo que tenemos es acreedores, ¿vale? Yo si le debo dinero, le debo impuestos a la Hacienda Pública, lo tengo que reflejar como Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales. Yo le debo dinero de impuestos a la hacienda pública. Por lo tanto, lo tengo en pasivo corriente. ¿Por qué en pasivo corriente y no en el pasivo no corriente? Porque a la hacienda pública y a la Seguridad Social hay que pagarles a corto plazo, siempre, ¿vale? A la hacienda pública y a la Seguridad Social, cuando les debemos dinero, nunca nos van a dejar que les devolvamos a más de un año. Lo normal es que les debamos dentro del año, en el propio ejercicio económico, les tenemos que saldar la deuda. Vale, entonces, cuando yo le debo dinero a la hacienda pública por impuestos o a la seguridad social por cuotas de la seguridad social, ¿vale? Los tengo aquí en el pasivo corriente, pasivo de corto plazo, deudas a corto plazo. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias a todos y a todas.